What are you going to do different in the rematch compared to the first fight when it comes to getting Relic? ¿Qué tú vas a hacer diferente esta pelea comparado a la primera? Todo, ¿no? Porque la primera vez no estaba bien. Lo principal fueron las piernas. Que llegué desgastado a la pelea debido a la carga de entrenamiento. Esta vez hemos cuidado todo. Y de producto a ese problema principal de las piernas, me faltó todo. No fui rancés esa noche. I'm going to change everything. Complete 360. Last May, I wasn't myself. I came to the fight a bit exhausted. I didn't have my legs, so I wasn't able to perform the way I usually perform. This time around, we've changed conditioning, we've changed nutrition, and we're ready to go. We're gonna use our legs, we're gonna use our jab, and we're gonna put on a boxing clinic. So talk about that. You got new nutrition, you got Bob Santos in your corner. Can you talk a little bit about that? Habla un poco más de Bob Santos y lo que él ha hecho para ti. Anterior, es una historia un poquito larga, ¿no? Anteriormente, a lo largo de mi carrera, mucha gente que estaban cerca de la carrera mía, me decían, ¿cómo tú puedes ser campeón? Comiendo así tan malo, alimentándote tan mal, tú no cuidas tu cuerpo, tú no cuidas... Pero bueno, la mentalidad mía, ¿no? Creo que la mentalidad de todo cubano es tratar de llenar la barriga para poder andar, ¿no? Esa es la prioridad del cubano. Tratar de llenar la barriga. Y entonces por eso no entendía cuál era el mensaje. Y habían peleas que producto a eso, habían días que lucía bien, otros días no lucía tan bien. Y creo que era producto de la alimentación que no cuidaba el cuerpo y producto de esas cosas habían altos y bajos en mi carrera. Throughout my entire career, I never paid attention to nutrition. I would literally eat and eat, thinking that was gonna pretty much give me the energy and the power I need to perform. Sometimes I was able to perform at my best, sometimes I performed bad, and I didn't really pay attention to the nutrition aspect of it. And Bob Santos came in and completely changed the nutrition, completely changed the strength and conditioning, and you see the result in his body. And you're going to see his condition in this fight. Even though you're going to be in better condition, was there anything that surprised you about Relic in that first fight? Aunque no estaba en las mejores condiciones, fue algo que te sorprendió del ruso. El ruso hizo algo que tú no estabas esperando. No, yo sabía, lo que me sorprendió fue con las piernas. No, tenía ese temor, porque anteriormente en los sparring, hubo uno de los sparring que no me sentía bien. Y le comenté al mismo Joel Casamayor, le dije, Joel, mis piernas están muertas. Eso fue la última semana de sparring entre la pelea. Y dice, Joel, te estoy viendo, no estás luciendo, no te estás moviendo, tienes las piernas ancladas en el ring, no te puedes mover, ¿qué te pasa? Y creo que era producto de ese mismo trabajo de fuerza que me metieron en las piernas y esa cantidad de carreras, sprints. Y creo que eso no cuidamos entre ese trabajo y me gastaron las piernas. Y entonces creo que no me quedó otra opción. Cuando ese ruso me pega, no me quedó otra opción que yo peleé su pelea esa noche. There was nothing surprising about him. We knew exactly what he was going to do. He was going to come forward. He had power. But the legs didn't work out for him. So he had to change the way he fought that fight. Even in training camp, he was telling Casamayor he wasn't feeling his legs the way he normally does. And that was a result of the wrong conditioning work, the wrong nutrition. So during that fight, it was fight or flight. You know, the guy came forward, hit him with some shots, and Rancis ended up trading shots and fighting his fight.